Amigos de 24 Morelos, son las 7 de la mañana. Este es el momento del resumen informativo con Braulio Luna. Tras unos meses de estar en el nivel mínimo de alerta, este lunes nuestra entidad regresó a semáforo amarillo. Esto después de registrar un incremento en contagios por COVID-19. Autoridades pidieron a la población extremar precauciones, sobre todo ahora que existen las variantes como la Delta, que se propaga de manera más rápida, aunque es menos peligrosa. Restauranteros afiliados a Canirac Morelos pidieron a las autoridades que se les permita seguir trabajando con 75% de aforo en sus establecimientos, ya que apenas comenzaban a recuperar ganancias cuando el semáforo amarillo volvió a la entidad. Igualmente, tras la puesta en marcha del semáforo amarillo en Morelos, las autoridades decidieron colocar vallas en el Zócalo de Cuernavaca, creando un pasillo que permite a la gente pasar por la plancha, sin poder usar las bancas o generando aglomeraciones en el lugar. Gracias por poner tu atención a este tu resumen informativo de 24 Morelos. Nos vemos en la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. Facebook, 24 Morelos. Twitter, @24-Morelos. Instagram, @24-Morelos. YouTube, 24 Morelos. Y nuestro sitio web, www.24morelos.com.